can see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor y también del mundo de las motos, del cual nos vamos a ocupar hoy. Pues como usted recordará, en el 2020 hubo dos hitos significativos dentro de este segmento. Primero, la producción de la marca Kawasaki en la Argentina, en la planta de Venado Tuerto de Corbett, y además la compra de Zanella por parte del grupo Iraola. Precisamente estuvimos con Leandro Iraola, presidente del grupo Iraola, quien no solo nos va a hablar acerca del liderazgo que tiene la compañía en el segmento de las motos, sino también en el mercado de las autopartes. Siempre cumplimos lo que decimos que vamos a hacer, porque normalmente tratamos de firmarlo o de hacerlo antes de decirlo. Así que sí, de Kawasaki. Fue hace 2 años, eso que estás diciendo vos. Firmamos el contrato en 2018 y 2 años después ya estamos produciendo Kawasaki en la Argentina y hemos hecho la inversión que lanzamos ahí, creo que fue en octubre del 2018, hace 2 años, y bueno, y ahí se trabó un poquito por la situación del país, la complejidad del país, y bueno, con pandemia y todo podemos seguir avanzando y lanzamos ya produciendo 2 motos acá y vamos a producir 4 motos más durante el año 2021. Kawasaki fabrica solamente en 2 partes fuera de Tailandia y de Japón en el mundo, así que bueno, es un gran logro poder fabricar motos con el nivel de calidad que exige Kawasaki y con el nivel de exigencia y de aprobación que tienen ellos, ¿no? ¿Qué inversión finalmente se realizó y cómo se adaptó la planta para tener una línea de montaje de Kawasaki? Bueno, la inversión que hicimos no es solamente para Kawasaki, es una inversión de alrededor de 12 o 13 millones de dólares, que es la inversión misma que anunciamos, creo que eran 14 los que habíamos anunciado hace 2 años atrás. Eso terminó en 12, 13 millones de dólares. No es solo para Kawasaki, puntualmente habrá 4 millones de dólares, 5 millones de dólares de eso, que son en líneas de montaje, en máquinas de ensayo, en máquinas de test y bueno, una nave logística para Kawasaki específicamente. Bueno, realmente el resto es para ampliar la capacidad de producción y la nave logística de producto de materia prima y de producto terminado, que son 12.000 metros cuadrados, con rack, con autoelevadores y con todo lo que eso requiere, más oficinas técnicas en Buenos Aires y en Venado Tuerto, más inversiones también que estamos avanzando en otras líneas de montaje, más inversiones para la integración nacional en distintos procesos que estamos haciendo dentro de las plantas, ¿no? ¿Esa nueva línea de montaje para qué va a ser? Esa línea de montaje, como tenemos muchas marcas, las líneas de montaje a veces son más cortas, a veces son más largas. Esta planta en la cual hace que podamos poner cada línea con una marca distinta y que podamos generar una productividad mejor. Así que bueno, ese objetivo es el que estamos teniendo, ¿no? En Venado Tuerto, ¿qué marcas están produciendo? Hoy estamos produciendo todas las marcas en Venado Tuerto, también estamos produciendo en San Luis y estamos produciendo en Córdoba. En Venado Tuerto estamos produciendo Mondial, Corben, Zanella, Bajaj, Kinko y Kawasaki. ¿Y en San Luis? En San Luis Zanella y en Córdoba estamos produciendo Kinko. Bueno, ¿cómo está el mercado de la moto y cómo se están adaptando a esta, bueno, esta nueva promoción que vino por parte del gobierno durante este año? Bueno, el mercado de la moto durante el mes de septiembre y octubre mejoró mucho, se fue a 30.000 motos,
durante el mes de noviembre y diciembre no fue tanto, fueron 25.000 motos, perdón, noviembre y diciembre, sí, 25.000 en noviembre y diciembre va a terminar en 22, 23.000. Estimamos que enero va a estar en 32, 33, no lo sé, creo que hay un tema de poder adquisitivo de la gente que complicó un poquito el tema. Entiendo que a partir de enero hay salarios que van a subir y que va a poder mejorar esa situación. Y con respecto al tema del crédito que lanzó el gobierno, que es muy bueno, muy positivo desde el punto de vista del Banco Nación, que es un crédito de 48 meses, bueno, se lanzó, hubo unos problemas técnicos de coordinación entre los concesionarios, los fabricantes y el Banco Nación, que se está poniendo a punto, y yo creo que en un mes más va a estar funcionando bien eso, y eso genera mucha expectativa, porque lograr comprar una moto en 48 cuotas a 3.000, 4.000 pesos por cuota es muy favorable en un momento donde los salarios valuados en dólares están como el 2003, 2004, ¿no? Siguiendo en el mercado, con varias marcas que hoy tenés debajo del paraguas del grupo Iraola, ¿cómo estás atacando el mercado de las motos? Hoy tenés un director comercial y debajo de él cada marca con un gerente. ¿Cómo lo están enfrentando y qué autonomía tiene cada marca y en dónde lo están uniendo? Tenemos un director general que maneja todas las marcas y después hay responsables por cada marca que están trabajando cada uno, y bueno, y la interacción trata de ser en las áreas soportes de recursos humanos, de postventa, en la parte de marketing, y bueno, en donde está el foco como tiene que ser venta o marketing también, va por marca, y donde es postventa o donde es logística, o donde es recursos humanos, donde son áreas de servicio, financiero, cobranza, son más áreas corporativas, ¿no? Siempre siguiendo con las motos, desafíos para el 2021. Bueno, para el 2021 estamos lanzando la Bajaj Dominar 250, que es una moto que va a funcionar muy bien, porque la Dominar 400 funciona muy bien. Es una moto que es igual a la Dominar 400, nada más que a un precio más accesible. Y bueno, eso entra a otro segmento, así que creo que eso es muy positivo para la gente. Y bueno, eso por un lado. Después, bueno, nuestro grupo asociado con otros inversores, hemos comprado Sanela y Sanela también va a seguir creciendo en el mercado, como todas las marcas que estamos teniendo van a seguir creciendo, y eso nos posiciona como líder número uno en el mercado de la moto en la Argentina, ¿no? Y lo que tratamos de mejorar es el servicio postventa, el servicio de entrega y todo eso, que es lo que hace que nos puedan elegir los clientes, que los clientes son el consumidor final. Este año fue muy atípico porque nosotros tomamos la marca Mondia, la marca Kawasaki y la marca Sanela, y eso trajo un poco de estrés, digamos, en la organización a nivel de crecimiento. Y aparte de la pandemia, pasar de menos 10 a un crecimiento muy rápido, y entonces a eso le agregás por ahí las complejidades de importar y que no te aprueban la SIM y las trabas de importación, a eso le agregás que los chinos no te despachan, que los indios no te despachan, que hay problemas con los embarques, con los barcos. Un año complejo realmente, ¿no? ¿Sentís que ya está abarcando todo el mercado de las motos con todas estas marcas o querés dar un pasito más y sumar otra? No, estamos muy bien, estamos muy bien. Tenemos que trabajar con las marcas que tenemos para empujarlas y seguir posicionándolas y ofrecerles un buen negocio a nuestros clientes, para que nuestros clientes, los concesionarios, estén muy contentos porque le ofrezcamos un abanico de negocio que sea interesante y que podamos dar servicio postventa y repuesto a todo el público, porque en realidad el consumidor final es el que define qué moto comprar, ¿no? Sector autopartes, también año difícil, ¿no? Sí, la verdad que también un año difícil porque, bueno, las exportaciones se complicaron. En Brasil, que devaluó el real de 3 y pico a 6, llegó. Nosotros tenemos una empresa en Brasil con muchas pérdidas operativas. En el resto de Latinoamérica, que los clientes, bueno, estaban todos parados y las exportaciones se complicaron. Bueno, en el mercado interno hubo 2 meses muy parado y después que se empezó a reactivar. Hoy está más reactivado el mercado. Y bueno, nosotros estamos trabajando no solo con la marca Corben, sino con la marca Hiperfreiro de Brasil, de disco de freno, con la marca Bendis, ahora tomamos la marca Valeo.
Bueno, también hemos comprado la empresa Sadar, que en San Martín la cerramos y llevamos la producción a Venado Tuerto de amortiguadores. Hoy somos número uno en amortiguadores entre Corben y la marca Sadar. También estamos exportando a Kayaba de Japón. Kayaba es el número uno en el mundo en amortiguadores. Estamos en Japón, exportándole a Japón, a China, a India y a Brasil con la marca de ellos. También hicimos un acuerdo con Koni de Holanda y le fabricamos amortiguadores especiales deportivos para toda Europa y Estados Unidos a Koni de Holanda. Es un negocio importante. También hacemos a General Motor, a Aisi Delco. Bueno, la verdad que estamos avanzando con el negocio de autoparte mucho y tenemos planes de negocio que estamos haciendo para seguir creciendo, ¿no? ¿Y esos planes con qué está vinculado? No, los planes son con desarrollo de línea, desarrollo de productos, tomar ciertas marcas, evaluar cada línea de productos nueva que se pueda incorporar o cada línea que tenemos, qué participación tomar más con la marca que tenemos o si generamos una nueva marca, ¿no? ¿Cuántos centros industriales tenés hoy abocados a la producción de autopartes? Con respecto a la autoparte, hay uno solo que son 20.000 metros cuadrados, que es la planta de amortiguadores en Venado Tuerto, que es la planta histórica, que en realidad tiene 40 o 50 años, nada más que eran 900 metros cuadrados hace 15 años y son 20.000. Y con respecto a acá, donde estamos en La Reja, en Buenos Aires, acá tenemos otros 5.000 metros y vamos a expandir en la nave para todo el centro de distribución que hacemos para todo el interior, para todo el país. La exportación sale directamente de Buenos Aires. Me reía lo de las plantas porque hoy tenemos, por las adquisiciones de compañías que hemos hecho, montones de plantas por todo el país que, bueno, que estamos viendo qué hacemos, ¿no? Vacía algunas y otras fabricando. Hay que buscar sinergia porque no es lo más conveniente fabricar un montón de plantas porque tienen que tener controles sobre la seguridad patrimonial, controles sobre la calidad de los productos que fabricás, controles en la logística y todo eso. Entonces, más diversificadas las plantas, peor es el control. Y además hace falta empleados. ¿Cuánta gente hoy le da trabajo al grupo Iraola? A esa pregunta es difícil de contestar. No es difícil de contestar. Siempre digo yo, a mí me pesa cuando tengo deuda o la deuda y la cantidad de gente en la Argentina, ¿no? Porque este país, viste, que no es fácil para ser empresario. Ahí hay 1.030 personas trabajando en el grupo. Y bueno, es un 1.030, 1.050, en todo el grupo, ¿no? El negocio agropecuario, en Brasil, en Argentina, en la financiera y en Corben Autoparte, en Corben Bus, en los colectivos que estamos trayendo eléctricos y a gas y los camioncitos que estamos fabricando, camioncitos con marca Sanela también, los camioncitos de 1 tonelada, estamos fabricándolas ya en Caseros, donde estaba la planta Sanela vieja, histórica, de Don Juan Sanela. Así que bueno, esa es la cantidad de gente que tenemos hoy. También pude ver que hay camiones ya pesados con GNL. Sí, también trajimos camiones con GNL, hemos vendido YPF, los primeros camiones del país GNL, y la verdad que son muy buenos porque cargan GNL en Neuquén, van a buscar arena a Entre Ríos y vuelven a cargar en Entre Ríos y la verdad que les sale, bajan, reducen el costo un 40-50% y con la producción de boca de pozo, ¿no? Muy bueno. Hace pocos días estuviste con el presidente de la Nación inaugurando la línea de Kawasaki. La pregunta es, ¿2021 vas a inaugurar alguna nueva línea más para que vuelva el presidente? No, el presidente no va a volver. La verdad que es un honor para mí. Primero, no solo que haya ido Alberto, sino que hayan ido tres presidentes, los últimos tres presidentes, que fue Cristina, Macri y Alberto. La verdad que esta última visita de él fue muy buena. Fue la que más aprecié. No estoy diciendo que no aprecié la de Cristina ni la de Mauricio, sino que como fue más cerrado por la pandemia, pudimos charlar más con él en forma personal. Y la verdad estuvo muy atento, preguntó temas muy estratégicos y fue muy, muy positivo y bueno, preguntó cómo generar mayor integración nacional, cómo generar mayor puesto de trabajo y eso la verdad que es muy, muy positivo esa visión de un presidente. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina, es FATE.
Total Quartz con Age Resistance Technology mejora la protección contra el desgaste mecánico para mantener tu motor más joven por más tiempo. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Vayas a donde vayas, en Action Energy llévate un premio siempre. Si te juntas con X amigos a jugar a la Play, premio. Si vas a jugar a un picadito X, premio. Vení a Action Energy y llévate un premio siempre. Pelotas del fútbol argentino, PlayStation Store gift cards exclusivas, descuentos en combustibles, sorteos de PlayStation 5 todas las semanas y mucho más. Vení a donde te llevas un premio siempre. Action Energy. Mercedes-Benz. Quien va con Agrale va más lejos. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. This is Dakar, y en el Dakar el filtro es Vega. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Hyundai. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día, y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Seguimos en Auto Executive. Nos vamos ahora al automovilismo, porque con el inicio del Super TC 2000, una nueva temporada, las empresas presentaron sus equipos oficiales para este 2021. Ahora vamos a ver este informe vinculado con la presentación y el lanzamiento del nuevo equipo Renault Castrol Team 2021. Renault tiene ya en su historia, en el ADN, años y años de competición, justamente volviendo al tema de la Coupe Fuego, desde que, no sé, Flaco Traverso ganó la carrera con la Coupe Fuego, prendía fuego, hasta el campeonato, el triple campeonato que tuvimos recientemente, entre el año 17 y 19, y bueno, y eso está parte, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra historia, ¿no? Por lo tanto, obviamente, ¿cómo no apoyar esa iniciativa? También el Super TC 2000 es conocida como la categoría más tecnológica de Sudamérica y nosotros estamos totalmente comprometidos con eso y por eso que apostamos siempre a primero a nuestra historia, a la tecnología,
y al ADN Renault, como dijimos antes, en lo que es competición. Sin duda, la presencia de Renault en la plataforma automovilística es una acción que nos motiva, nos genera pasión, es un lugar donde podemos descargar toda la adrenalina que sentimos como equipo de trabajo, tanto dentro de la marca como así también junto a toda nuestra red de concesionarios. Es una plataforma que viene desde sus orígenes, desde la casa matriz, y que nosotros la explotamos localmente, realmente con mucho entusiasmo y con mucho federalismo, yendo por todos los autódromos y poder conectar y trasladar y compartir con nuestros clientes, con nuestros seguidores, con nuestros fanáticos, esa pasión que sentimos por los automóviles. El ADN de Renault en el mundo del automovilismo es, sin dudas, en primer lugar, utilizarlo como un laboratorio tecnológico para el desarrollo de nuevas tecnologías que después en el futuro se pueden implementar en nuestros vehículos, que es hoy en día parte de nuestra gama de productos. Pero al mismo tiempo también es una plataforma de activación con nuestros clientes para compartir experiencias, para compartir adrenalina y para compartir esa pasión que sentimos por el automovilismo, tanto al diseñar nuestros autos como así también para expresarlo en adrenalina, en las pistas y poder también vivir diferentes tipos de experiencias con cada uno de ellos. Esta alianza que viene gestándose hace 2 años, que de alguna manera confluye a las marcas Action, Castrol y Renault, tiene sus inicios de la mano del Super TC2000 como equipo, pero busca ir más allá, busca estar cerca del consumidor final y que el consumidor sienta y diferencie los productos y la performance de nuestros productos. Con más de 100 años en Argentina, Castrol se encuentra en el momento ideal para encarar una alianza con una marca como Renault, una marca de gran trayectoria, una marca líder en Argentina. Eso hace que conjuntamente con los lubricantes Castrol Premium en Argentina y Premium en el mundo puedan dar justamente la calidad que el producto necesita. Esta alianza no solamente está encarada en lubricantes, sino que va un paso más allá, va con combustibles, con nuestra marca Action Energy, los combustibles de mayor calidad en Argentina. Con recientemente el lanzamiento de Quantium, hacen exactamente el match perfecto, lo que nosotros nos llamamos el Dream Team. No se nos daba el campeonato y para mí, yo no me daba cuenta en ese momento, pero cuando salimos campeón por primera vez fue como sacarnos una mochila. Y ya después del primer campeonato, luego vino el segundo, el tercero, es como que disfruté. Disfruté las carreras, disfruté el día a día con los pilotos, pero la verdad que hasta que se dio el campeonato de pilotos con Facundo, la sufrí bastante. Cuando termina el campeonato es una sensación extraña, porque de un momento para el otro se terminó esa adrenalina de lo que es el campeonato en sí, el resultado en sí, pero la verdad es que no se descansa porque al fin y al cabo estamos hablando de los contratos para el año que viene, estamos hablando de los sponsors del año que viene, agradecerle por supuesto a todos los sponsors que tenemos, a Castrol, Action y a todos los sponsors que nos acompañan, que son súper importantes para que nosotros podamos hacer esto que tanto nos gusta. Uno siente lo que es ganar una carrera y lo que es entregar una carrera. O sea que tenés que conocer muy bien y adaptarte a la situación de cada piloto. Y yo decía siempre, en las primeras reuniones mías con el equipo, que era cómo veía, cómo le aceitaba los engranajes para que cada uno se enfriara y estén 100% comprometidos con la marca, que primero está la marca y después están los resultados individuales. Ese es el trabajo verdadero de equipo que se hace. Entendiendo eso, obviamente que a más de uno me escuchó, no le gustó, pero lo que fue muy bueno, que me entendieron y que tuve un gran respaldo de la marca siempre en el objetivo, que era Renault, y después todo lo demás hacemos un equipo. Es el trabajo verdadero de un gran equipo. Thank you.
conoce más en audidrivingcenter.com.ar. Tranquilo, todo va a estar bien. Va a ser un orgullo acompañarte en este cambio. Honda. Superpréstamo prendario UBAS del Santander Río. Un préstamo más eficaz que cualquier plan. santanderrío.com.ar. Trayectoria viene del pasado, pero también del futuro. Viene de trayecto, de esos que se transitan mirando hacia adelante, de esos físicos hechos de cemento y trabajo. Trayectoria es usar la experiencia para crear nuevas experiencias. Saber que lo que está por venir ya llegó. Es reconocer que nuestra potencia son desde hace mucho los argentinos. Que nos elijas por lo que supimos hacer cada vez que te acompañamos y confíes en lo que viene, sin importar el camino ni el terreno. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Fiat Cronos se puede ver en sus 5 plazas, el baúl de 525 litros, el climatizador automático, su dirección eléctrica y la caja automática de 6 marchas. Es tiempo de Cronos, el auto argentino. Tenemos un Naumark para cada tipo de necesidad. Conoce a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y haz crecer tu negocio. Ingresa en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Fotontrax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Seguimos en Auto Executive, continuamos en el automovilismo porque las empresas YPF y Toyota Argentina presentaron sus equipos deportivos para este 2021 debajo del paraguas Toyota Gazoo Racing. Esto ocurrió en la estación sustentable de YPF en Nordelta. Vamos a ver lo que fue esta presentación. Muy contentos que hayan venido a
a nuestra casa, a una de nuestras más de 1.600 casas que tenemos en toda la Argentina y en donde le cargamos a todos nuestros clientes el mismo combustible que utilizan estos autos en cada carrera. Cómo de Argentina se pueden hacer cosas que son exitosas y las alianzas son buenas y se trabaja pensando un poquito en lo que necesita el otro y trabajar en conjunto, codo a codo, para buscar resultados. En lo personal fue un año soñado, perseguimos mucho de cerca el objetivo que se nos venía negando hace mucho tiempo, que era ser campeón de Super TC 2000. Esperemos que sea un gran año para todos y sobre todo para el automovilismo argentino. Gracias a YPF, a Toyota, por haber confiado en nosotros. Fue un esfuerzo grande que se hizo en medio de la pandemia, la verdad que nos pone muy contentos.